amigos, sean todos bienvenidos a una aventura más de 4K Brothers Guatemala. Y en esta ocasión ustedes se preguntarán en dónde estamos, en el cual nos encontramos en El Salvador, dentro de las instalaciones del Hotel Royal de Cameron Salinitas. Así que me encantaría de que usted, si no está suscrito, suscríbase, active la campanita y dele click y comparta para que sus amigos, vecinos, familiares puedan ver este hermoso video. Así que acompáñenos desde El Salvador, desde el Hotel Royal de Cameron Salinitas. Vamos, acompáñenme a esta nueva aventura. Acá, pero sigamos viendo y vamos a ver si podemos darle una vuelta a la piscina, porque ya creo que van a poner listón rojo porque ya la marea empieza a subir. Ya la marea está muy alta, ya el oleaje empezó. Todo esto se cubre en términos de una media hora, se estará cubriendo y el oleaje continuará acá. La piscina aproximadamente tiene 1,20 m de profundidad y es recomendable, si usted se va a meter a la piscina, con zapatos adecuados y no se permiten clavados, porque según dicen de que es resbaloso y aparte hay piedras filosas, y obviamente para evitar percances es mejor seguir las reglas del Hotel Royal de Cameron, Las Salinitas, El Salvador. Pueden darse cuenta, hay bastante familia todavía aún dentro de la piscina disfrutando, echándose el baño antes de pasar a retirarse, ¿verdad? Aún están ya ellos al pendiente de la marea, porque igual para evitar algunos percances, ya las personas suelen salir cuando la marea ya cubre toda la piscina y el oleaje empieza definitivamente ahí sí que ya alto. ¿De qué parte de Guatemala? ¿De dónde son? No, yo. ¿Tú eres de dónde? De Villanueva. Ah, de Villanueva. Ah, oh, mucho gusto. Esta parte del mar de acá del Salvador es un poco diferente a lo que nosotros en Guatemala estamos acostumbrados a poder experimentar, a poder conocer. Este mar tiene lo que es bastante roca. Como pueden darse cuenta, allá al fondo, atrás de mí, hay una gran roca inmensa. Pero sobre todo por toda la línea costera, es todo roca. Según nos dijeron de que esta roca fue hecha por la misma marea, o sea, de que los mismos olajes lo han traído y por eso se ha formado una barrera, porque es en todo, o sea, así se ve como que haya sido creado por el ser humano, pero no, es la madre naturaleza que nos demuestra de que a pesar de la gran magnitud y el poder que tienen las olas altas, aún estas piedras sirven como una barrera para que la marea alta no venga y afecte lo que es las instalaciones del hotel. Está hermosísimo.
tamaño. ¡Qué hermosura de iguana! ¡Wow! Déjame que hasta estoy temblando de la emoción de ver qué semejante ejemplar. ¡Ay, hay otra! Pero vean el tamaño de esa. ¡Qué inmensa! ¡Hola! ¡Qué hermosura! ¡Qué lindo! El paisaje es hermoso. Vean esta grandota. ¡Ay, miren cómo va subiendo! ¡Miren cómo va subiendo! ¡Miren! ¡Wow! ¡Ahí! ¡Qué hermosura! Felices, contentos, satisfechos, porque tuvimos una estadía bastante agradable. El trato del personal hacia nosotros pues fue muy bueno. Aparte de unas hermosas vistas espectaculares, nuestro recorrido dentro del área fue magnífico. Como les decía, nos hubiese encantado mostrarles ciertas áreas, pero por el momento están restringidas dentro de las instalaciones. En esta ocasión hemos llegado al final de nuestro recorrido dentro de las instalaciones del Hotel Royal Decameron.